ya es un problema que carcome las estructuras básicas de la sociedad dominicana. Yo tuve que enfrentarlo eso con capacidad y calidad humana, pero con firmeza también. Vamos a conjugar las dos cosas y vamos a darle respuestas rápidas a la sociedad dominicana. Yo creo que se requiere, en ese sentido de la seguridad ciudadana, una reingeniería total del sistema que va desde una calificación y cualificación de sus miembros, pero también hay que tocar aspectos de modernidad, de instrumentos, de componentes que permitan a estos militares, policías, asumir con responsabilidad y con eficiencia sus funciones. Pero también hay que tocar el tema de la remuneración. Nosotros no podemos tener policía ganando 5.800 pesos.